Liturgia de las Horas. Laudes. Oración de la mañana. Miércoles de la sexta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99. Antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Gloriosa aurora de este nuevo día, despierta en nuestras almas la alegría de ver nuestro Señor glorificado, vencidos ya la muerte y el pecado. Jesús llena de luz el mundo entero, de cuantos vivirán, Él, el primero, entró en la luz de eternas claridades, glorioso ya sin fin de eternidades. Torrente de alegría, salte y fluya, el grito jubiloso de aleluya. Los hombres y los pueblos lo repitan, sus vidas en el Cristo resucitan. Jesús, presente y vivo en tus hermanos, acoge nuestras manos en tus manos. Conduce el caminar de nuestras vidas por sendas de vivir ya redimidas. Recibe, Padre Santo, la alabanza del pueblo que te aclama en la esperanza de ser junto a tu Hijo eternamente, reunido por tu Espíritu clemente. Amén. Salmo 76. Antífona. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto, ¿es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía, se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar,
mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Cántico, primer libro de Samuel, capítulo 2. Antífona. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquen discursos altivos. No echen por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre. Para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos. Mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Salmo 96. Antífona. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor, celebren su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 6. Si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, consideren ustedes que están muertos al pecado, pero que viven para Dios en unión con Cristo Jesús. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Tendría aún muchas cosas que decirles, pero no están ahora en disposición de entenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, los conducirá a la verdad completa. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tendría aún muchas cosas que decirles, pero no están ahora en disposición de entenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, los conducirá a la verdad completa. Aleluya. Preces. Dirijámonos a Dios que quiso manifestar a Jesús resucitado a los apóstoles y digámosle suplicantes: Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Señor, fuente de toda luz, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana, porque nos has llamado a participar de tu luz admirable y nos has querido dar la salvación. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca, para que con nuestro trabajo hagamos más humana la vida de los hombres. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos, que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia, para que en toda nuestra jornada nos gocemos en tu alabanza. Ilumínanos, Señor, con la claridad de tu Cristo. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que así como ahora celebramos en la fe la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, así también merezcamos regocijarnos con todos los santos, cuando vuelva Él triunfalmente al fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.